¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver rondas que han ganado los profesionales solo utilizando la cabeza. Así que ¡vamos al lío! Vamos a ver con qué nos sorprende y esperar que tengo los cajos desactivados. Ahora, perfecto. Y bueno, en cuanto plante la bomba, catapum. Safi, que no ha podido hacer absolutamente nada. A ver, es una buena ronda eco, ¿no? Ya si se hacen más kills, se iría, vamos, top, top, top. Bueno, aquí, vale. Apex. Fijaros en esto. Utilizando al público para piquear. Lo de Apex es mucha, mucha calle en eventos presenciales, chicos y chicas, sin lugar a dudas. ¿Vale? Hostias, tú, qué locura. Vaya peliculón lleva Tecno, ¿eh? Bueno, Mongols, que ha ganado el último evento que vimos el jueves. Muchísimas felicidades, por supuesto. Está haciendo... ¡Ay, va! Ha escuchado el arma y deja de defusar, cabrón. Y sabe que lo ha perdido porque no tiene defuse. Míralo. Qué putada, tú. Qué bien lo ha hecho Tecno, ¿eh? O sea, se ha dado toda la vuelta el cabrón. Vamos a ver. Kadian se va a comer la pantalla. Kadian, que parece ser que le quedan 2 telediarios en Liquid. No está a gusto. Simplemente por el sonido se lo ha cargado. Wow. Ok. Antiguo vértigo, parece. Sí. Vale, doble pick. Ok. Vale, tradeos. Uno para uno. Y se va corriendo. Lo sabe, Broki. Vale, no está cayendo. No le da tiempo. Qué bien, tío. Qué bien. Bueno, Zontix, que evidentemente no pudo hacer absolutamente nada, chicos y chicas. Si no me equivoco, partido que ganó FaZe, ¿no? Vale. Pero es compuesto. Hacer el buceo, no vértigo y tacatá. Y encima le mete Wallbang al otro. Qué bien, tío. Si le hace el ruidito, fácil y sencillo. Volvemos a Anubis. Vale. Se lo vuela a la izquierda. Es como la juega. Le lanza la flash. ¿Sabe dónde está? Se está colando y va a dejar a todos ahí. Era una estrategia para colarse y acabar en el otro bombsite, cabrón. Fijaros, ya está en CT. Lo tiene todo muy controlado y va. Claro que sí. Está jugando a James Bond, tú. Qué locura, tú. Y entiendo que se va a llevar como minimísimo una doble. No se lo espera. Vale, va a ver a los dos. Ahí tiene a uno y ahí tiene al otro. Qué bien, tío. Qué puta locura de play acabamos de ver, loco. Qué bien. ¡Seguimos! A ver. Han hecho un fake de que plantan en B. Y fijaros todo Team Liquid, tú. Fijaros todo Team Liquid. Pero ya que está despejado, cabrones. Y aún siguen sin darse cuenta, Kadian está rayado de cojones. Esto no es culpa del IGL. Wow. Solo haciendo el fake del plant, se la han comido enterita. Vale, Chichu Falcons. Estaba chequeando si esta era partida de simple, ¿no? Estuvo un tiempo. Uno para dos. Vale, ya sabe dónde está uno. Falla las balas. O sea que está en cueva y lo tenemos. Y el Molly ya está, ¿no? Ya está, no puede hacer Madden absolutamente nada, tú.
pulled away and the clutch is secured. Qué frustración. Va, pero Madden pone esa cara, pero el pobre es que no ha podido hacer nada. Por cierto, ¿habéis visto el clip de Bonesi llegando ahí corriendo al partido y al final acabaron perdiendo, tú? Pobrecillo. A ver la libreta de Device. A ver el Device IGL que ha planeado para nosotros. ¿Os está gustando Device en su faceta de IGL? Ahí está molando, tío. Inesperado. Inesperado totalmente. Vaya locura. Para pasar el molly, tío. Un humo que cae justo encima del molly y así puedas tomar medio. Muy bien, Device. Vale. Okay. Vale, uno para tres, fake. Qué bien, Lucky, menos mal. Menos mal. Menos mal que está Lucky, tú. ¿Qué han hecho los locos? ¿Cómo han ido corriendo por tiempo? No lo han hecho por tiempo. Quiero entender que ha sido por eso. Vale, Flash. Está vendiendo Carrigan 20 motos. Pero Frozen se ha... ¡Por el spray ha disparado! ¿What? Es la primera vez que lo veo. Es que encima estaba vendiendo la moto. Digo, ¿por qué dispara Frozen si no hay nadie? Era por el graffiti. Wow. No, no, chapo, chapo, chapo. Muy bien, muy bien, muy bien. See what he can do. A full belt utility though. He's got the molly and smoke. He might be able to find the timing of this. They're not even looking for him right now. Okay. Una para uno. Danilo, que tiene más años que... Muy bien, tío. Qué bien. Danilo, recordamos, es compañero mío en ese optic tan famoso. A ver. Vale, se va a Zaibu. Fíjate, secuela. Madre mía, lo que está haciendo Monesi, ¿eh? Aquí tenemos a Monesi. Y ahí llega la plantada. ¿Cuánto tiempo se van a dar cuenta que no es ahí, eh? Secuela con el timing, tú. Y ya saben que es A. Ahí lo tenemos. Qué locura, tío, que acabase ganando G2 este partido, eh. Qué puta locura, tío. Con Stewie, tío. Qué locura. Qué puta locura, tío. Ha sido uno de los eventos del año, es ahí el de Dallas, tío. El año pasado, si no me equivoco, ganó Ence con su Bayus y estaba hiper feliz. Vale, lo he ido en corta, ¿no? ¿Lo estabas yendo? ¡Ha saltado a ratas! Bueno, Ford. ¿Quién es ese Forest o quién está echando la bronca? Pero qué puta locura, el Olof, ¿eh? Se la ha olido, pero 100%. Yo pensaba que estaba en corta. A Xavi vendiendo motos. Se va para abajo. Qué buen movimiento, tío. Pobre Brocky. Pobre Brocky. Y Carrigan está tilteado de cojones. Claro que está tilteado, tío. Obligado a plantar. ¡Qué locura! ¡Qué puta locura! ¡Qué lectura de Xavi, eh! El device de cojones que le ha hecho perfecto, eh. Deja de ser frustrado. Hablando del rey de Roma. Otra vez Olof, eh. Vale, se hace el primero. Me queda mucho tiempo, se hace al otro. La flash es una maravilla. Nice, big.
What the play? ¿Qué ha sido esa flash? ¿Qué ha sido esa flash? ¡Hostias! Vale. Ah, Zaiwu, esa no te la haces en la vida, ¿no? Mira dónde está Device. Está en puto Narnia Device. Nah, 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 está en Narnia Device. Está jugada de Device. Fijaros dónde está, tú. Está... Device está en Nuke ya, tú. Y bueno, desapareció el pad, chicos. Y bueno, se hace la ronda. Muy bien, muy listo. Muy listo. Ya le tiene Zaiwu. Ah, te pones a recargar, pues espabila. Pues con esto, chicos y chicas, acabas el vídeo del día de hoy. Hemos visto jugadas increíbles. Espero de corazón que os haya gustado tanto como a mí el vídeo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!